Why so serious? Hola chicos, soy Mr. High y bueno, estamos en otra vez en este estilo de videos, ¿no? Y bueno, el tema que nos toca hablar esta vez es sobre pues los animes genéricos, ¿no? El anime actual en pocas palabras, ¿no? Hay muchas personas que pues bueno, no me dejarán mentir al saber de que muchas personas odian, digamos que el anime actual. Muchos frikis y otakus hablan sobre el anime actual, que son pues digamos que fanáticos del anime, pues que el anime pues digamos que un poco viejito, ¿no? En el cual pues prefieren los animes clásicos, ¿no? Aparte de los animes nuevos que están sacando en estos últimos años, ¿no? Y bueno, ese es el tema que nos toca hablar esta vez. Y bueno, empecemos. Y bueno, ¿qué quisiera hablar sobre ello, no? Básicamente, el anime ha sido un gran negocio para las personas en todos los sentidos, ¿no? Ya que muchas personas pueden ganar mucho dinero a través de ello. Y hay muchos, muchos animes pues que son muy divertidos, con una trama diferente y distinta a todos ellos. Pero hay algo que los conecta a estos animes de estos últimos años, y son de que digamos que los conectan pues que son muy fáciles en cierta forma de hacer y de elaborar. Pero no me estoy refiriendo que no cuestan tanto trabajo en elaborar un anime, ¿no? Porque en cierta forma sí cuesta un poco de trabajo, ¿no? Pero básicamente muchos animes pues de estos años ya no siguen la misma receta que los animes de los años pasados, ¿no? En el cual pues básicamente consistía en que pues una persona pues hacía un manga, y si ese manga tenía éxito, pues básicamente lo hacían un anime, ¿no? Y estos animes que actualmente están saliendo, algunos, no digo que todos, los mangas pues nunca salen y solamente los hacen anime tal cual. Y digamos que no me extrañaría que en un futuro ya no pues estén los mangas, y que pues va a haber, digamos que en un futuro, tal vez más animes que mangas. O sea, animes que no requieren un manga para empezar. Y eso es lo que me temo. Eso es lo que yo tengo, digamos que ese presentimiento y ese temor. Porque básicamente un anime no es un anime sin un manga. Y si no hay un manga, pues el anime por lo general no es tan bueno. O en cierta forma sí es bueno, pero es muy predecible, ¿no? Son animes que básicamente son fáciles de olvidar, ¿no? No son tan memorables como otros animes, ¿no? Que tuvimos en años pasados, ¿no? Y bueno, ha habido muchas decepciones en estos últimos años, ¿no? Quisiera decir algunos nombres, ¿no? O sea, no lo digo por afectar a algunos fans de otras series, pero sí ha habido, digamos que algunos animes que básicamente siguen la receta del anime genérico y comercial, ¿no? Todos los animes son comerciales a cierto punto, ¿no? Pero sí hay algunos donde sí se pasan de la raya, ¿no? En el cual pues hay uno muy especial y muy decepcionante, que muchas personas pensaron que iba a tener fama, pero la verdad fue una porquería, en el cual pues fue Phantom World. Una serie que la verdad, pues en cierta forma tenía una historia detrás, ¿no?
tenía mucho potencial y que no lo supo muy bien aprovechar, y pues fue una lástima de anime en el cual pues la mitad o más de la mitad de los capítulos de este anime fueron muy muy aburridos, en serio. Y bueno, otro anime que es muy, digamos que muy contradictorio, es muy controversial más bien, y que mucha gente también se esperaba mucho, pero aún tiene mucho de qué hablar. Pero básicamente algunos de los primeros capítulos mucha gente no les gustó, en el cual me estoy refiriendo a una serie, que una franquicia que ha dado mucho de qué hablar y que es muy famosa, en el cual pues me refiero a Dragon Ball, básicamente pues a la serie de Dragon Ball Super. Simplemente pues fue, digamos que, un pretexto tal vez para seguir la serie, o tal vez un pretexto para ganar más dinero, ¿no? Para sacarle hasta el último centavo a Dragon Ball. Pero no me malinterpreten, ¿no? O sea, básicamente pues Dragon Ball es una buena franquicia, y Dragon Ball Super pues tampoco no se queda atrás. También tiene sus puntos positivos este anime, ¿no? Pero lo que quiero llegar es que básicamente los animes ahora están, digamos que, un poco más enfocados a ganar dinero. No importa si el anime no les gusta a las personas, ¿no? Básicamente pues lo sacan por sacar. Hay muchos animes que salen al año y muchos de ellos en cierta forma fracasan porque no tienen buena trama, y si tienen buena trama son muy repetitivos las cosas, ¿no? Es muy predecible las acciones que van a sacar los tipos. Hay muchos clichés, en serio, hay muchos clichés en los animes, demasiado. Y básicamente lo que llama mucho la atención actualmente en todos los animes es el aspecto visual, ¿no? Si ponemos atención a los animes que han, digamos que han sido muy famosos en estos últimos años, podemos ver de que son gracias a sus dibujos, ¿no? Al diseño de sus personajes en el sentido físico, ¿no? Porque seamos honestos, o sea, básicamente si ves a unos tipos desnudos, fuertes, que son gigantes, ¿no? Y básicamente pues parecen que están desnudos, o sea que no tengan piel y que solamente se les ve el músculo, básicamente pues pues llama mucho la atención. O ver a un tipo pelón parecido a Goku, una serie que se parece mucho a Dragon Ball y que es calvo y es muy gracioso y tiene una personalidad única, pues básicamente también llama mucho la atención, ¿no? O ver a un tipo de cabello gris muy extraño, muy, un tipo muy extraño y que es parecido a un zombie, pero a la vez es un humano y que tiene un ojo rojo y que es como un zombie mezclado con un vampiro y entre muchas otras cosas, ¿no? Pues básicamente pues llama mucho la atención. Los diseños de los personajes actualmente son muy buenos, y no estoy diciendo de que esos animes pues sean malos, ¿no? Hay muchos animes que la verdad son muy buenos actualmente, pero me estoy refiriendo a series que pues no son tan buenas y que tal vez estén un poco valoradas, ¿no? Sobrevaloradas por algunas personas, ¿no? Hay muchas series que la verdad son buenas, pero tampoco no es para tanto, ¿no? Porque sí, o sea, tienen su trama buena y toda la cosa, pero tampoco no es para echar tanto, digamos que, pancho y no sé, entre muchas cosas, ¿no? O sea, hay buenos animes que la verdad se han ganado su lugar, pues, en este mundo del frikismo, ¿no? O sea, sí, básicamente, pues, conocemos a los animes más famosos, Dragon Ball, Los Caballeros del Zodiaco, ¿no? Death Note, o sea, Inuyasha, o sea, son series que, pues, son clásicas y que nunca se olvidan, pero también ha habido series nuevas, como lo que sería Mirai Nikki, ¿no? Soul Eater, déjenme no carburar bien, Boku da Kinaimachi, ¿no? O sea, simplemente son El Ataque de los Titanes. O sea, son series que la verdad son nuevas y que son buenas, en serio. O sea, son animes actuales, son animes un poco recientes y que se han ganado el cariño del público porque en verdad son buenas. Claro que hay personas que tienen sus favoritos y no quieren salir de ahí.
Pero a lo que quiero llegar es que mucha gente no se queja tanto de los animes. Básicamente se quedan en un estado de confort, en donde digamos que lo que importa más es el diseño. No estoy diciendo que importe mucho el diseño, ¿no? Porque hay series donde pues los diseños de los personajes no son tan atractivos, pero la trama en sí es muy buena, en serio. Entonces, pues es ello. Aparte de que están perdiendo los animes la esencia de que es un anime. Lo pasan más como si fuera, digamos que, una serie en el cual pues básicamente va al grano. No hay tanta trama, no hay tanta historia detrás de esas escenas épicas pues que se desarrollan en el anime, ¿no? Y básicamente es ello. Cada vez el anime está perdiendo en cierta forma una esencia esencial de lo que es, ¿no? Y es ello. Cada vez los animes son más rápidos a hacer y sencillos, ¿no? A comparación de otros años, ¿no? Y bueno, ahora lo hacen con mayor calidad. Imagínense cuántos animes, cuántos capítulos de anime salen a la semana. No me lo quiero imaginar. Pero bueno, solamente quería hablar sobre ello, sobre los animes genéricos, que son animes que la verdad son muy sencillos y rápidos de hacer y que simplemente lo hacen para conseguir dinero y dinero y dinero. Básicamente es ello, ¿no? Y que bueno, en Japón es una sociedad, digamos que muy consumista. Y les apuesto de que hay muchos animes que son malos, pero en Japón seguramente hay muchos fans, muchos fans de ese anime que es malo. Así que es ello, ¿no? Bueno, eso ha sido todo y soy Mr. High y nos vemos en la próxima. Bye. Shot.